Se parece, iniciamos y así antes terminemos, antes tener la información, antes podemos todos marchar a casa y descansar. Bien, yo, algunos me conocéis, otros no lo sé, soy José Vicente Guijarro, soy el concejal de empleo del Ayuntamiento de Cheste y el responsable junto con Fernando Castelló y Juanma García, que no ha podido estar porque se encuentra enferma, ese contra el éxito de la conversa al laboratorio que le pinche en Valencia. Entonces la parte técnica toda la va a desarrollar él. Yo voy a hacer una pequeña introducción de por qué decidimos aquí en Cheste realizar este estudio y a partir de ahí pues vosotros si tenéis dudas en cuanto a lo que él de la parte técnica explique, pues podéis preguntarnos tanto como a mí, o en este caso a José Valcárcel, que también está aquí, aunque... Bien, os voy a poner en antecedentes de por qué las causas y los hechos que nos llevan a tomar esta decisión, puesto que, como sabéis, todas las políticas públicas que se emplean en temas de empleabilidad, o que se, mejor dicho, que se desarrollan en temas de empleo, los ayuntamientos no tenemos competencias. Todas las competencias vienen o bien por normativa de la Unión Europea, Estado y Generalitat. Pero los equipos del cambio, los equipos de gobierno del cambio, hay que decirlo que es así, siempre hemos pensado de que las políticas públicas deben de surgir de abajo, del municipalismo, puesto que somos los que tenemos conocimiento real de lo que los ciudadanos de nuestro entorno necesitan, con nuestros errores, pero sabemos esas necesidades. En base a eso decidimos. Yo pongo antecedentes y veréis por qué. Estos son datos actuales de anoche, a las 12 de la noche, que los estoy buscando y los recogí. Mira, pongo antecedentes. En el País Valenciano, los que reciben menos de 5.500 euros al año son un 14% de la población de los alrededor de 5 millones de habitantes que tenemos. Estos ya están en exclusión social. Porque decirme quién con 5.500 euros al año puede subsistir y mantener a la familia y a sus hijos. Es más, el riesgo de pobreza absoluta estamos ya en el 31,3%, es decir, 3 de cada 100 ciudadanos valencianos y valencianas. País Valenciano, no hablo del resto de España, hablo de lo que nos importa en la tierra que habitamos. En cifras absolutas significa de esos 4.900.000 habitantes, 1,5 millones están en esas condiciones de valencianos y valencianas. Son datos que, cogidos y no son inventados por mí, sino que son cogidos de la red europea de lucha contra la pobreza y exclusión social, Unión Europea, Eurostat. ¿Vale? Dicho esto, pongo un antecedente. ¿Por qué decidimos hacer esto? Esto es lo que tenemos actualmente, anoche a las 12. Cuando llegamos aquí, los equipos del Gobierno del Cambio, nos encontramos una tasa de paro alrededor del 14-15%, que dentro de lo que había era bastante correcto con lo que en el 2015-2014-2013 había a nivel comarcal, había a nivel comunitario y había en España que estaba rondando el 28% de desempleo. Bien, llegamos aquí, nos encontramos un nicho de personas, de 30 personas que estaban trabajando, esto va a render por ahí, a 2 horas a la semana y les daba el mundo. Decidimos, de repente, nos lo planteamos así, a los 15 días de estar, de ampliar a jornada, a media jornada, por 3 meses y pagarle un salario digno. Os voy a decir el salario de que de media jornada estamos pagando a estas personas. Claro, ampliamos 70.000 euros exclusivamente para rescatar e intentar ayudar y paliar esas desigualdades, esas necesidades a estas familias. Estamos dando 680 euros. Cuando hoy, en la mayoría de las empresas, una persona titulada está cobrando 850.000 euros a jornada completa. Entendemos que esto que actualmente, ahora será posiblemente, esperemos que sea así, que se apruebe el presupuesto, ese salario mínimo de 900 euros, hay quienes, desde el municipalismo, hace 3 años atrás, pensábamos que ya era necesario desarrollar. Bien, como no estábamos contentos con eso, decidimos plantearnos elaborar un estudio, que nos lleva alrededor de 8 meses, analítico de la realidad social del entorno
que Shakespeare tenía en desempleo, inclusive la necesidad de empleabilidad de un número determinado de empresas. Para ello, hemos entrevistado, se han hecho encuestas, algunas telefónicas, otras en persona, por parte de Juan, los becarios, no están, y por parte de Fernando, a 3.500 empresas de un radio alrededor de unos 15 kilómetros a la redonda, 8 polígonos industriales. Hemos llegado a tener conocimiento real de las necesidades de empleabilidad existentes. Al mismo tiempo, se pasaron 400 encuestas a pie de calle en Chester por grupos sectorizados de 16 a 24, de 24 a 35, hombre-mujer, para también conocer esa realidad, desempleados o no desempleados, fue global, ¿vale? Una vez elaborado todo ese trabajo, hecho toda la analítica y todo el análisis, hemos llegado a unas conclusiones. El estudio este prácticamente nos ha dado la visión de lo que hay. Es una cosa que no va a terminar ahora, puesto que esto es pensando en el mañana, en el futuro, pensando de que no podemos terminarlo en diciembre y olvidarnos. Esto va a tener unos procesos evaluativos que posiblemente pueden ser muy válidos para 20 años. ¿Vale? O sea, no es un plan cerrado, ningún plan se cierra. Todos los planes permanecen abiertos. Los que estén actualmente, si somos nosotros, después continuaremos. Si vienen otros, esperamos que continúen, puesto que entendemos que esto es una necesidad para la población y es muy importante. Y ahora, una vez contado esto y os he puesto en el antecedente, el interés que realmente nos mueve es la dignificación de las personas. Nosotros, como gobernantes elegidos por vosotros, sinceramente, los equipos de los gobiernos de cambio, botánico, como se llama ahora, lo que nos mueve es realmente dignificar y rescatar, no diré rescatar, pero sí intentar paliar desigualdades a la ciudadanía que tenemos en nuestra población. Cierto es, y hay que decir, como he dicho antes, las políticas vienen de arriba, las políticas públicas, Estado, Europa, consellerías. Y hay que decir, y lo tenemos que reconocer, sinceramente, a lo mejor es una opinión errónea, pero es mi opinión. Y creo que como ciudadano y como concejal la puedo expresar. Yo creo que no han dado resultado porque se han hecho desde una estructura que está fuera de la realidad en la cual habitamos. Desconoce lo que pasa en las poblaciones. Pueblos de interior, pueblos de costa, área metropolitana, desconocen la realidad social de verdad de los ciudadanos. Los municipios no la desconocen. Cometemos errores. No es que para la realidad. Y os voy a recordar por qué no han sido productivas y sigo poniendo el antecedente. Recordaréis el famoso artículo 135 de la Constitución Española que en el 2010, en una semana, lo modificó. Ese famoso artículo que en su momento aquellos que levantábamos la voz nos decíamos que éramos alguien fuera de lo normal, que estábamos idos de la cabeza, no sabíamos lo que decíamos. Ese famoso artículo 135 lo que significó fue llevar a las consecuencias que estamos. Una reforma laboral donde la clase trabajadora, los trabajadores, pierden derechos. Salarios bajos, precariedad, temporalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Además de desahucios de alquiler y desahucios por hipotecas porque no han tenido ingresos para poder subsistir y pagar ahí. Y esta gran estafa que hemos estado viviendo, donde pensábamos, nos habían vendido que todo era sólido, que era un muro de hormigón que no se iba a hundir nunca, cuando nos vimos el baño de realidad, el suelo se hundió. Y nos encontramos en la otra. Y no podemos ser tranquilistas ni agoreros. En todos los procesos de crisis, históricos, crisis, hablamos de crisis, no recesiones, crisis sistémicas, en menos de 20 años no se ha conseguido salir nunca. Quien diga lo contrario, engaña. Hay procesos de crecimiento que hemos tenido, pero ahora nos vamos a tirar, no vamos a ir al fondo como estábamos, pero 2 años, posiblemente, de una estabilidad, una curva, hasta que volvamos a salir. Y ese es el periodo de alrededor de 20 años. Bien,
Os voy a dar unos datos de septiembre, de Chester, ¿no? Un pequeño resumen de cómo estamos realmente. En estos momentos, en Chester tenemos, a fecha 30 de septiembre, 456 desempleados. Es un 8,5 de desempleo registrado. Posiblemente si vamos por la calle y vamos preguntando a infinidad de personas, hay gente que ya se ha cansado de buscar empleo y ya no está ni inscrita en los registros del sector, ¿vale? Y se han registrado contrataciones, en lo que va de 621. Por eso digo que Chester dentro de la está mal, pero para nosotros no es suficiente. Parados hombres, 170. Paradas mujeres, 286. De esos 456. Menores de 25 años, varones, 22. Menores de 25 años, mujeres, 19. Entre 25 y 44 años, que son las edades relativamente que menos problemática tienen de poderse emplear, porque más o menos ya hay una estabilidad familiar, algunos de ellos, que la juventud ahora está contemplada hasta los 33 años, la edad joven, pero en fin. 61 hombres, 131 desempleadas mujeres y mayores de 45, 87 hombres y 136 mujeres. Contratos realizados por sector de actividad, por sectores productivos, agricultura, construcción, servicios e industria, es significativo porque teníamos datos anteriores, de abril, de febrero, abril pasado, pero estos son de septiembre. La agricultura ha hecho 95 contratos en lo que va de año, que es un 15%, un menos 15%, miento, perdón, sí, un 15%. La industria ha realizado 289 contratos, un 47,4%, la construcción solamente 10 contratos, un 1,6%, y los servicios 226, un 35,9% de contrataciones en lo que va de año. Pero el crecimiento anual, que es donde está el medio de la cuestión, resulta que la agricultura es un menos 61,5% de contratación. En la industria es un más 12,5% de contratación, se ha incrementado. En la construcción es un menos 41,2% de contratación. Y en los servicios un menos 5,4% de contratación. Y los contratos temporales, algunos de los indefinidos y algunos que se han convertido en indefinidos, pues los doy también. Y temporales se han registrado 584, mujeres 254, hombres 330, convertidos a indefinidos, de esos 584, 18 en total, de los cuales 6 son de las mujeres y 12 de los hombres. Pero indefinidos, 27. 16 de mujeres y 11 de hombres. Entonces, con estos datos, nos reafirma mucho más en la necesidad de que desde los municipios tenemos que trabajar con los ciudadanos. Y esos datos nos dicen que tenemos que aplicar políticas de empleo y políticas de empleabilidad. De lo cual ahí va a pasar ahora enseguida Fernando, que hará todo el desarrollo técnico. Yo simplemente, la parte que hoy tocamos va en tres ejes, que es un programa de creación de empresas, Chester Emprende, un programa de fomento de la contratación, Chester Contrata, y un programa de formación, Chester Formate. Cada uno de ellos contempla 6 ejes, si no te he visto díptico, si no luego cogéis, de tal forma que también lo va a explicar. Ello que acabo de llevar, Chester Emprende, son los famosos autónomos. Desde aquí vamos a intentar plasmar ayudas, en este caso, y voy a hacer un pequeño, muy sintéticamente, vamos a pagar la cuota anual de autónomo a todo aquel que emprenda un negocio, además de que le vamos a formar y le vamos a ayudar a cómo lo tiene que desarrollar. O solamente le vamos a pedir que intente aguantar un año, porque si no aguanta el año, pues la ayuda la vamos a retirar. En el tema de las empresas, sabemos ya qué tipo de necesidades tienen, que posiblemente si hubiésemos tenido gente formada, hemos estado analizando a ver qué tipo de formación había en los desempleados. Podríamos haber empleado ya alrededor de 14-15 personas. Pues esa ayuda a las empresas, vamos a cubrir los gastos de seguridad social,
de todo un año. Un salario de unos 1.000 euros viene a ser un coste a la empresa de unos 4.000 y algo. Se lo vamos a cubrir un contrato de jornada completa de año. Pero eso tiene que ser todo antes del 20 de diciembre. Porque tenemos destinado una cantidad para esa ayuda a las empresas de 60.000 euros. Pues tenemos que tirar ya. Y a partir de enero será un nuevo presupuesto y a partir de ahí seguiremos desarrollando trabajo y reducciones de desempleo si podemos. La intención es esa. Y aparte, la parte formativa, que es la que realmente con todo lo que viene, porque somos privilegiados, José ha estado también mucho más en ese tema que yo, pero somos privilegiados en el entorno en el cual está ubicado Cheste, que es el entorno del eje A3. Todos van a ser parques empresariales prácticamente. Tenemos la suerte de que Lidl va a descabalgar aquí el año que viene y cabe mucha posibilidad que sean alrededor de 100-150 empleos directos. Si somos capaces de tener un número bastante amplio de gente formada, sabiendo las necesidades que Lidl tiene, hay muchas posibilidades que el empleo sea de esta población. Además, todo el análisis que hemos hecho del entorno de estos 8 polígonos, hay empresas que ya nos han comunicado que tendría necesidad de contratar personal. Creo que cuanto les llegue el botín este, que es donde están las normas que hay que cumplir, pues entendemos que la ayuda es grande, no es una reducción de la cuota de seguridad social para un mes, como por parte del Estado. Por eso no han funcionado las políticas públicas que se han desarrollado durante estos años. Se iniciaron en el 2010 unas del Fondo de Garantía Juvenil y ha triunfado desde que los gobiernos del Botánico y del Cambio llegaron aquí, diseñaron a Valen Jovens y están funcionando. Se están empleando menores de 30 años cualificados y menores de 30 en cualificación. Y ahora resulta que están copiando el Abadín Jones que se ha hecho en el País Valenciano, el resto de España. Bien, yo creo que es más importante para vosotros, los que tenéis esa necesidad, si hay alguna empresa, sabe lo que significa eso, los medios de producción, las fuerzas productivas y el plusvalor añadido que eso conlleva, sabe las necesidades realmente que van a tener. Me imagino que como buen empresario pues planifica y tiene los medios para planificar y estructurar ese futuro, y los que estáis aquí, estáis desempleados, pues simplemente intentaremos daros en la medida posible solución al problema dentro de las capacidades que tenemos desde los municipios, porque son mínimas, pues hay que distribuir los presupuestos en muchos campos. Pero en fin, yo no molesto más, Fernando dará la parte técnica y simplemente agradeceros. Me ha sorprendido ver el número de personas que hoy estáis aquí, porque no es habitual. No es habitual que la gente participe, y nosotros entendemos que la participación de los ciudadanos es lo que nos debe de hacer y hacernos mirar de qué manera desarrollamos las políticas por las cuales hemos sido elegidos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Buenas tardes, gracias a todos por su asistencia y por su tiempo. Gracias, José Vicente, bueno, y al equipo de gobierno, porque está haciendo una cosa que, como ha comentado, no se suele hacer, es decir, políticas de abajo arriba. Ahora se hace más, ¿no? En el ámbito que ha comentado, nosotros hemos hecho un estudio técnico, ha llevado bastante tiempo, y estudiamos, bueno, tanto Juanma, a quien disculpo porque está ahora mismo pues, con un ataque de la alergia y en este momento se encuentra mal, Juanma García, como yo mismo, somos economistas, profesores en el Politécnico de Valencia, y bueno, en su momento nos encargaron de hacer un estudio técnico de cuál era la situación, un poco como el médico, ¿no? La analítica de sangre, qué es lo que ocurre aquí. Entonces, como bien comentaba José Vicente, por un lado vimos lo que llamamos el mercado en el lado de la oferta, en el lado de la demanda, es decir, quien ofrece su tiempo, el mercado laboral está invertido, quien quiere trabajar y no puede, y quien demanda, que son las empresas, ¿no?
hicimos el tejido empresarial, como decíamos, hablamos con directores de recursos humanos, gerentes, según el tamaño de la empresa, tuvimos entrevistas directas, tuvimos entrevistas telefónicas y tuvimos también información suministrada. Y también, como hemos dicho, vimos un poco el perfil a pie de calle, pues como una encuesta de población activa, ¿no? En una versión más reducida. También estuvimos estudiando un factor importante, y es que el lado de la oferta del mercado de trabajo, es decir, los que quieren, ofrecen su tiempo, ofrecen su disponibilidad, su conocimiento, el parado de mañana, el potencial empleado de mañana es el estudiante de hoy. También estuvimos mirando con la laboral, estuvimos trabajando la empleabilidad por un lado, que está clara en algunas especialidades, en otras quizás más matizable, y sobre todo vimos también la intención emprendedora, es decir, una de las soluciones de esto que se ha dado a llamar emprendimiento, que al fin y al cabo, como decíamos, es el autónomo o el que me monto mi empresa. ¿De qué me la monto? Entonces vimos también cuál era la demanda y qué posibilidades de emprendimiento o de autoempleo teníamos en los egresados que serán titulados en un año o en dos y quizá esperemos puedan tener su propio modo de vida. Llegado a ese punto, lo que nosotros desarrollamos en este informe, que bueno, en breve se hará una publicación para un poco divulgar a nivel técnico, eran seis grandes ejes. La mejora de la cualificación profesional, porque encontramos que el encaje entre oferta y demanda, esto quiere decir lo que hay en el mercado buscando trabajo y lo que piden las empresas, tenía cierto gap, cierto desajuste, y necesitaba la precisión de qué es lo que voy a contratar. A las empresas se les preguntaba, por ejemplo, una de las cuestiones: ¿tiene usted previsto contratar en el horizonte 2020? Si no, en el caso de sí, ¿cuántos puestos, de qué tipología? ¿Qué competencias, tanto profesionales como lo que se llama soft skill, o sea, competencias blandas, capacidad de trabajo en equipo, le va a exigir a ese trabajador o va a requerir para ser competitivo? Por tanto, nos hicimos un mapa de lo que nuestro entorno, hasta pues, Ribera Roja, esta zona, que hay grandes empresas, mucha capacidad de creación de empleo, podía estar necesitando o iba a necesitar de manera inminente. Otro eje, por tanto, aparte de mejorar la cualificación profesional de los trabajadores o de los desempleados, estaba en el ámbito del impulso, como decíamos, del autoempleo, del emprendimiento. Luego otro eje sería la orientación laboral, el acompañamiento y el ayudar a machear, a casar las peticiones que hace una empresa con lo que tenemos, es decir, los currículums, modelarlos para que encajaran mejor, ¿no? Por otro lado, vimos también una línea que es transversal, en verdad, que es la igualdad, el ámbito de la igualdad, de la equidad en términos de género y también en términos no solo de género, sino sociales, de equidad social. Y otro ámbito muy importante, hemos también el tercer eje, que bueno, en el estudio, en las conclusiones del estudio se detalla con mayor amplitud, sería la colaboración con todas las administraciones públicas. Para el estudio estuvimos en contacto con el SERVEF, estudiamos datos históricos, 10 años de creación de empleo, no solo de Cheste, sino de toda la comarca, porque claro, la creación de empleo de una población de Chiva influye para nosotros si tenemos movilidad, ¿no? En este sentido. También vimos cuáles eran los tejidos más afectados de población por la crisis y fenómenos muy sorprendentes y muy preocupantes donde ponemos el foco, donde ciertos colectivos, cuando viene la recuperación económica en 2012-13, ellos no notan la recuperación a nivel de contratación. Son datos estadísticos y del análisis de estos datos y el encaje con la empresa, lo que obtenemos es una información importante para mejorar la eficiencia de la política pública. Y luego en el último eje, lo que podemos encontrar es cooperación con los actores generales de empleo. Esto es muy importante, que estemos en contacto, que funcionemos como hub, como un conector con los tejidos empresariales, con los polígonos. Porque si ellos quieren algo, nosotros conocemos, como decíamos, mejor lo que tenemos, quiénes somos, ¿no? Y esa es un poco la ventaja de la política pública a nivel local, en todos los ámbitos, no solo en el ámbito del mercado de trabajo, desde nuestro punto de vista. Que los ayuntamientos tienen, o las administraciones locales en general, tienen una capacidad, comunidades, de conocer cuál es el tejido de la realidad social en el ámbito del mercado de trabajo, del desarrollo económico, etc. Y otro detalle que no se ha comentado, pero yo creo que es muy importante, que apunta, porque sí que se ha dicho que es una política a largo plazo, un poco salvando las distancias de los pactos de Moncloa, es decir, una estabilidad, porque de poco sirve que esto se desencajone. Tiene que haber una política lógica, técnica. Entendemos lo que quiere el mercado y se lo damos. Esto no debería haberse alterado. Del mismo modo, una cosa que falla, y esto es una opinión mía, técnica, y es que las políticas públicas, en muchas ocasiones, en los niveles elevados de la administración, fallan en una cosa importantísima que en una empresa no se aceptaría. No se mide la desviación, porque tampoco se fija un objetivo.
Y esto nosotros aquí sí que lo fijamos, es decir, tenemos que ver después, más adelante, cuál ha sido la rentabilidad de esta acción. ¿Cuántos señores, señoras han encontrado empleo? ¿Cuántos han creado la empresa? Y esto muchas veces no ocurre, ¿no? Lo hemos visto también, por ejemplo, en políticas de formación de demanda, de oferta para los empleados, o para, donde no se mide la acción. Nosotros vamos a medir si ha sido determinante un curso, por ejemplo, en uno de los ejes, para encontrar trabajo. Porque en principio todo apuntaba a que necesitaban esa formación, pero vamos a hacer un seguimiento a posteriori y del mismo modo en el resto de la política. Como decíamos, hoy presentamos tres grandes líneas que se han considerado prioritarias, impregnadas de estos seis ejes, que son creación de empresas, por un lado, con el apoyo, subvención, acompañamiento, formación, el programa de fomento de la contratación, que se ha denominado Cheste Contrata, donde también, como decíamos, se le subvenciona a la empresa que crea empleo de calidad, indefinido, a jornada completa, y lo mantiene. Esto no es una cuestión de aquí, toda la administración pública exige una creación de empleo y una sostenibilidad de ese empleo en el tiempo, del mismo modo que pasa con las ayudas a emprendedores. Y luego, por otro lado, y en paralelo, unos programas de formación adecuados, alineados con esas demandas que hemos encontrado en el mercado, ¿no? Que quizá un empresario quiere contratar y no encuentra en su entorno, tiene que contratar a los demás lejos, ¿no? Entonces podemos incidir sobre ello. Vamos a explicar paso a paso, no quiero tampoco eternizarlo, pero que sepan muy claramente que incluye la línea Cheste Emprende, que estaría en el ámbito de su programa de creación de empresas, se plantea ahora, en el momento de 2018, con el foco claro de darle formación por un lado, orientación por otro, al futuro emprendedor, utilizo este término, aunque a mí me gusta más al futuro empresario, el que quiere ser empresario, aunque sea mi empresa y sea yo solo, pero soy empresario. ¿De qué? Esta es la cuestión, tenemos que ayudar a encontrar una idea de negocio que no sea la misma idea de negocio, sino una idea de negocio que sea sostenible a largo plazo, que no tenga que cerrar en un año. Es decir, que busque, por un lado, tenga la formación y las herramientas para saber gestionar su negocio, y por otro lado, tenga una orientación de mercado que le permita encontrar algo quizá más allá de las fronteras de nuestra comarca. Puede estar su empresa aquí, pero tener sus clientes fuera. Debe seguramente hacerlo. Entonces le daremos una tutela, una ayuda. ¿Qué hacemos? Orientación en las líneas de actividad que pueden tener mejor resultado, y le ayudamos, le formamos en ámbitos, talleres muy teórico-prácticos, muy, muy aplicados, en ámbitos como el modelo de negocio, cómo pivotar ese modelo, qué fundamentos debería tener de mínimos de estrategia de marketing a nivel básico del negocio, no de gran empresa, de pequeña empresa. El ABC para empezar. El plan financiero, las formas jurídicas disponibles, cuáles son las obligaciones tributarias para que tengan un primer bautismo de qué es lo que deberán hacer, cómo hacer una previsión de ingresos, etc. Todo esto. Ámbitos relacionados con las ayudas y subvenciones, no solo las que el ayuntamiento ofrece, sino que hay otras que son compatibles y también se pueden aprovechar. El marco jurídico que nos acepta y lo básico, finanzas muy básicas para controlar cuánto tengo que pagar y que mi modelo de negocio sea capaz de generar para sobrevivir y crecer, pero primero he de sobrevivir. Si no, esto que llamamos el valle de la muerte a nivel técnico. Es decir, el acompañamiento para que puedan despegar, lo que se suele decir en el argot de startups, un poco aceleradora, incubadora, aceleradora, les vamos a dar el apoyo y el empujón para que salgan a volar aquellos que necesiten o tengan esta orientación de montar su propia empresa. Al final, esas orientaciones, al final, una vez se termina ese programa de formación, con aprovechamiento, se va a poder optar, una vez uno se da de alta en el plazo que está la convocatoria, va a poder optar a la ayuda que, como decíamos, cubrirá un año de la cuota de seguridad social de trabajadores autónomos. Por otro lado, vemos que las fases son bastante lógicas. Fase 1, solicito participar en el programa de emprendimiento, con lo que implica ser de Cheste, estar empadronado en Cheste, quiero decir, estar inscrito como demandante de empleo y estar inscrito en el programa Cheste Emprendimiento. Luego, recibir esa formación, que llegaría hasta el 13 de diciembre, y a continuación solicitar la ayuda, dándose de alta y acompañando la documentación de la alta en la agencia tributaria y en la tesorería de la Seguridad Social. Sencillo, aportamos la documentación y recibimos una parte del pago y el resto es cuando cumplimos el requisito mínimo de un año de actividad mínima. No sé si alguno tuvo alguna noción de emprendimiento, tuvo capitalizó el paro, tiene algún familiar. Hay otras ayudas o apoyos como la capitalización del paro,
que también ocurre lo mismo, de hecho son 18 meses, es decir, esto es común, ¿no? El que se mantenga. Por otro lado, como digo, el otro eje, el cheste contrata, que sería el fomento de la contratación. Aquí diferenciamos trabajo por cuenta propia, lo anterior, y esto es trabajo por cuenta ajena. Aquí lo que vamos a hacer es el desarrollo de acciones muy concretas dirigidas al cumplimiento de esos objetivos. El ayuntamiento publica esa convocatoria de ayudas, que no van al trabajador, por tanto, sino al empresario que crea el puesto de trabajo o que genera la estabilidad laboral, y se contrata a esas personas que, en las mismas condiciones, están empadronadas, están inscritas. Digamos que son dos ejes. Uno puede tener una orientación más emprendedora, decidir, pues bueno, tengo una idea, voy a montar esto, ¿qué tal? ¿Me podéis ayudar? Y otro puede decir, bueno, yo quiero de lo mío. Si no hay de lo mío, ¿me podéis ayudar a formarme un poco más de esto otro, a ver si así? Ese es el objetivo. Características de la convocatoria, pues ya lo estamos viendo. La tienen que solicitar las empresas que van a crear el empleo, contratando a, personas, en sus empresas, personas que están empadronadas. Por tanto, vuelvo a decir que hablamos de empresas de Cheste y de municipios cercanos, ¿no?, de esta zona de influencia. Contrato tiene que ser duración mínima un año, a jornada completa, y se les va a suministrar una ayuda, en este caso, más o menos equivalente a la seguridad social de la, bueno, de la empresa, por unos 4.000 euros por contrato o por puesto generado que se justifique debidamente. El plazo para solicitar la ayuda de la empresa será el 6 de noviembre, y luego tendrá que producirse, lo mismo que hemos dicho, la contratación y más adelante la justificación de la permanencia del puesto. Y el plazo para registrarse en la bolsa de empleo de desempleados sería desde hoy hasta el 31 de octubre. En principio sería un plazo que ya tendríamos claro. Fases del programa. Primero se hace la difusión, que arranca hoy. A continuación se hace una entrevista, se hace un registro del currículum, del perfil. Y por otro lado se van haciendo contactos con la empresa y se va macheando lo que ya teníamos hablado en la fase de estudio de la... Se va encajando, ¿no? Yo necesito personas de este perfil, las podríamos formar de esta manera, pues vale, yo voy a contratar a estas personas. Se registra la necesidad de esas empresas, que algunas ya las tenemos preseleccionadas, como comentábamos, ya hay empresas interesadas en esto, y luego se hace la preselección del personal, que se le ofrecen los currículums a las empresas y ellos hacen la contratación. ¿Entienden? Es decir, no es, tienes que coger a este señor, sino de este perfil tenemos estos currículums. Y a partir de ahí se le genera la contratación. Gestión inicial del proceso de macheado o de conexión entre los dos lados, y finalmente se produce la contratación y a la empresa se le da, bueno, cumple los requisitos, etcétera, lo que está en las bases, y a partir de ahí se le ofrece la ayuda o el incentivo a la contratación. Y por último, el tercer eje, que es paralelo a ambos, porque capacita tanto a los futuros emprendedores como a los empleados, vamos a decir, por cuenta ajena, e incluso al comercio local, porque hay píldoras formativas orientadas también al comercio local. Pues lo que estamos planteando son unos programas de formación muy concretos, muy orientados a la práctica, y que tienen ese eje de la mejora de la cualificación profesional. Se plantean inicialmente tres acciones muy concretas: orientación laboral y búsqueda de empleo para mejorar el perfil. Esto incide mucho en algunos colectivos de larga duración, lo que decíamos, es decir, que ya se han desanimado, quizás les ayudamos un poquito a incardinarse de nuevo, ¿no?, a reengancharse en el mercado laboral, y les damos muchas competencias para saber preparar esa entrevista, etcétera, con independencia de lo que es la política directamente de apoyo de la contratación y de subvención. Ahí estamos haciendo una actuación de búsqueda de empleo creativa, un taller de búsqueda de empleo, y luego la propuesta formativa sigue con un curso, que este sería híbrido, nos valdría para emprendedores y para comercio local, que es la creación de tiendas virtuales para el pequeño comercio. Es decir, algunos de los emprendedores podrían estar interesados y algunos de los comerciantes también, ¿no? Es un poco una solución transversal, ¿no?, para ambos casos. Ya tenemos cerradas fechas, etc. Tenemos uno de los elementos fundamentales que hemos encontrado también es el tema idiomático. Tenemos cursos orientados a niveles de inglés muy concretos, a 2 y B1, y la parte del autoanálisis, es decir, mejorar esa motivación del emprendedor y dar unas capacidades que sea capaz de generar valor en la empresa en la que va a ser contratado. Estas son las líneas generales del plan que planteamos, y bueno, pues muchas gracias por la asistencia, y cualquier cuestión estaré encantado de darles en la medida de lo posible respuesta. Tenemos unos formularios, si alguien está interesado en inscribirse. El siguiente paso sería poder inscribirse, y a partir de ahí ya estaríamos.
contactando con No sé si hay alguna duda, cuestión. Sobre la inscripción, yo hace unos meses me inscribí en algo que a lo mejor es esto, por internet, ¿es posible? No creo que sea posible, porque surge hoy la posibilidad de inscribirse. Pero o sea, la página del ayuntamiento no está o es otra cosa. Bueno, hay otra cuestión, y es que aquellas personas que hubieran contactado se las va a contactar a estos efectos, pero en principio sí es. Pero eso, que te lo dice. Sí, creo que te inscribías en portal M. Correcto. Vale. Eso es un portal que tenemos aquí diseñado, que hicimos al principio, para ir recopilando la información y currículums para intentar también imbricar con las empresas que demandasen un perfil de persona desempleada que podría comprárseles. Eso lo estaba gestionando Pilar, la chica que está haciendo las funciones de ADEL, ¿vale? Y es donde está inscrito. Pero como eso, el primer año, vimos que no daba unos resultados muy allá, decidimos tirarnos al toro de verdad, empezar a hacer el estudio pertinente para ver la realidad. Y una vez conocida, ahí está. Esta, como decía Fernando, son las fichas. Si estáis aquí dispuestos ya a inscribiros, ya vamos a contar con vosotros, ya se nos comunicará fecha que viene, más o menos estar ahí, pero... Y ahí también hay igual, creo que viene fijado. Bueno, las fechas no, los talleres, para que marquéis cuál estáis más interesados. Entonces, a partir de ahí ya, pues, a esperar también que las empresas se lancen, vean que las ayudas son muy importantes. Decir que simplemente estos presupuestos, como he comentado, es 31 de diciembre, por eso los plazos se han acortado, por desgracia en el Palacio las cosas funcionan despacio. Y la administración pública es la desgracia que tenemos los ciudadanos. Y ahora nos interesa porque tenemos que cerrar presupuestos a 31 de diciembre, pero en enero continuamos con un nuevo presupuesto. ¿Vale? O sea que no es una cosa que, como comentaba antes, terminaba. ¿Vale? Efectivamente, entonces, todos los que os inscribisteis, tenemos esa base de datos de acceso y vamos a contactaros, pero bueno, estando aquí quizás más operativo ya que lo incluyas y nos actualices en ese caso el currículum, ¿no? Si ha habido alguna. ¿Alguna...? Si no eres de Cheste, ¿no tienes opción a eso? Si no estás empadronado en Cheste. La condición es empadronamiento en Cheste a partir, creo que en las bases... Uno es el 18, tampoco es tanto. Sí. Y estar inscrito en la oficina. Habrá personas que no están inscritas, pero han de cumplir el requisito de ir a inscribirse ya con el certificado. Quiero decir, nos hace falta que esté oficial. Habrá gente que no se ha renovado tarde, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero no hay problema, es un trámite de una mañana. ¿Sí? Yo te diría que te lo mencionan al mismo, en general, ya que has hecho el estudio de Cheste en relación a los parados con las empresas que hay, la capacidad que tienen de empleo, ya que has dicho que sois médicos, ¿el diagnóstico cuál sería para Cheste? Porque sabemos que es grave, no grave, comparado con una zona, porque me imagino que tendréis. Lo ha comentado José Vicente al principio, el colesterol no era muy alto. Comparado con el resto de la población, habían tasas de desempleo mayores alrededor. Tiene mucho que ver con el tejido empresarial, lo que decías, ¿no? La fortuna de la renta de posición, de estar bien ubicados en el polígono cerca, tiene también que ver con la agricultura. También la Cheste Agraria ha sido tractor en el momento de la crisis, pero en general no era mal el colesterol. Sin embargo, podía ser mejor, más saludable. Eso por un lado, en cuanto al diagnóstico de tasas de desempleo. Ahora bien, lo que hemos dicho, que yo creo que lo he mencionado, se observan datos que son alarmantes. Para un economista, cuando ve la gráfica, dice, ostras, cuando empiezas a analizar ya por multigrupos, y dices, ostras, es que aquí resulta que la recuperación económica en 2012-13, y tú ves el colectivo, por ejemplo, lo completo como un ejemplo, además, ¿no? Pero hombres de la franja de edad, de, por ejemplo, de 35 a 45, y hay recuperación. Sí, ¿no? Pero lo digo como para generalizar. Y la misma, en el mismo momento del tiempo, mujeres de más de 45, al revés. No es que se mantiene la tasa de desempleo aumenta. O sea, la recuperación económica va para arriba y el empleo va para abajo. Es un colectivo prioritario. Porque eso, lo digo, quizás muy técnica la opinión, pero se entiende. Dentro de 5, 8, 10 años, ahí hay desigualdad. Es decir, hay que actuar para que la brecha nos... Para cerrar, ¿no? Para cerrar la brecha. Entonces, a ver, la idea general es no estar paciente para estar en la UCI, pero tiene margen de mejora y ahí hay que ver cómo se mejora, no en general.
tomes una píldora, sino qué acciones muy concretas para los colectivos por edad y para los generadores de empleo, que pueden ser los empresarios, las empresas, pero también uno mismo puede ser generador de empleo si lo es. De todas formas, sí que es cierto que las conclusiones que nos ha dado el estudio, hay una parte que, de vulnerabilidad que es mucho más la mujer y de cierta edad. Las mujeres a partir de los 45 años, y con los datos, como estabas comentando antes, también, con los datos conocidos, vemos que hay una vulnerabilidad tremenda en las mujeres que tienen muy difícil empleabilidad. Porque si nos fijamos al inicio de la crisis, en el 2008, 2010-2011, hubo un ciclo, una tendencia totalmente distinta. Llegó el desempleo en masa y la mayoría fue desempleo de hombres. Las mujeres que estaban en casa les tocó tirarse a buscar la empleabilidad. Bastante lo consiguieron. Ante la llegada esta de los nuevos crecimientos de estabilidad, se ha vuelto a hacer el ciclo a la inversa. La mujer ha ido a la calle, se queda con vulnerabilidad y además, lo conocido, lo escuchamos en los medios todos los días, la precariedad, la temporalidad, salarios bajos, que vienen bajando desde 1999. No pensemos que la cosa sea de ahora. Los salarios en este país van a la baja desde 1999. Y eso no es una cuestión que es inventable. Los datos registrados, siempre hay que ponerlos en, como dicen, cuarentena, pero es lo que hay. Y son datos que los cogemos de las bases del gobierno, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, del Centro de Investigaciones Geológicas, del SEDEF, son datos que son lo que ellos nos muestran. Entonces, ahí es donde estamos, ¿no? Sí. Y el colectivo de jóvenes también es uno que es castigado por falta de experiencia. Y luego filtras por tipos de niveles de estudio, entonces se encuentran colectivos que son los más perjudicados, más golpeados por la crisis y que incluso cuando hay recuperación no consiguen salir. ¿No? Es como si les hace falta esa píldora formativa, esas cuatro conexiones para que pueda volver a engancharse. Si no, va a ser complicado una persona con pocos estudios o sin estudios que sale al mercado cuando hace el boom inmobiliario, hace boom, ¿no? Y explota. Y en ese momento es complicado y hay que ayudarles desde abajo o desde arriba. La administración pública tiene que hacer una acción, digamos, de acompañamiento. Más adelante. Sí, bueno, creo que quería decir algo más allá de ahí. Cuando una persona tiene experiencia pero no tiene cualificación en el papel. Experiencia laboral, ¿no? ¿La puede acreditar mediante un contrato laboral, por ejemplo? ¿Perdón? Pregunto, ¿la puede acreditar esa experiencia con un contrato laboral? Vida laboral. Sí, hay maneras. Hay certificaciones que se pueden, están planteadas en paralelo. Sí, sí, los estuvimos viendo ayer en la mitad el tema formativo para gente que tiene experiencia, personas que tienen experiencia pero no tienen la cualificación, que a ciertas edades pues tocó hacer lo que nos tocó hacer algunos, tirarnos a trabajar porque había que comer en casa en aquel tiempo. Tenemos a través de la Generalitat los planes formativos de formación profesional, se van a dar esas cualificaciones, pero claro, hay que hacer ese proceso formativo antes. Sí. Mínimo no va a ser muy exigente, pero es algo que ya a través también de la consellería se está trabajando y vamos a estar conjuntamente por esto que estuvimos en una reunión hace la Dirección General de Formación Profesional. Claro, una cosa son las certificaciones, de ellos, se hacen en la UNED, de trabajo de eso, de charcutero, lo que sea, y con eso hay un tipo de certificación, porque hay un mapa europeo que nos dice las competencias, esto está todo tipificado con códigos, ¿no? Y luego hay otras que, juntando esta con una píldora de formación, obtengo, no es un FP, pero por decirlo así, como si me convalidara una parte de FP, para que todos nos entendamos. Ya tengo una cierta especialización que me va a servir para encontrar. No sé si respondo. Sí. Respondemos a la pregunta. ¿Sí? Tres cosas. A ver, primero, cuando el contratador vaya a contratar a la persona o a las personas, ¿va a poder coger el puesto 47 y 59? ¿O obligatoriamente va a tener que coger el 1 y el 2 de las distintas empresas? No hay una prelación. La segunda, cuando regresan 4.000 euros a los autónomos, ¿se los van a entregar, como hace la Seguridad Social, a descontar cada mes, o se los van a entregar de la tercera y última?
población, es decir, hay un, pensemos, me lo invento, 100 personas que ofrecen su currículum porque están interesados y quieren participar en la parte de contratación, no la de emprendimiento. Pues esas personas las catalogamos con respecto a las demandas de una empresa. Pensemos que las catalogamos en perfiles A, B, C, D, las agrupamos, y una empresa dice, quiero a alguien del perfil D. Le damos los currículums y él hace su selección de personal. Evidentemente, si hay solo uno, difícil hacer una selección. Pero si hay 6 personas, él hará su selección. Nadie va a imponer cómo tiene que seleccionar. Es decir, el criterio que entienda, si es una entrevista, si es miro el currículum y entrevisto a los que considero, esto es libre. Eso es en cuanto a la primera. Cuando la segunda era... Era la aportación de esos 4.000 euros que tienen que presentar. Si se va a hacer como hace la Seguridad Social, o sea, deducir cada mes de lo que tienes que pagar, o por el contrario, vais a entregar los 4.000 euros el primer mes de trabajo de este autónomo. Pues, no sé, igual, no sé si le he comentado al principio, se me ha olvidado. Sí, claro. Comentó que había una partida a las empresas de 50.000 euros, la parte que se va a entregar a la presentación, cuando se registren y vengan y digan, quiero contratar a uno, vale, me traiga el contrato, cuando os traiga el contrato le vamos a dar el 50%. A la finalización del contrato, al año, un mes antes, que lo justifique con los datos que tiene que justificar, le daremos el otro 50%. No hay descontado nada, es dinero subvencionado para la creación de empleo. Y eso la parte de empresas, la parte de autónomos no, son 10.000 euros lo que hay de, pero esto es hasta diciembre, ¿eh? Esto es este presupuesto hasta diciembre. A partir de continuamos. No es una cosa que vamos a parar, puesto que nuestra intención es llegar a, si puede ser, es muy iluso, ¿no? Pero Cheste ha sido una población que ha llegado a tener pleno empleo. Un 2-3% es pleno empleo. Un 8, si recordáis, en el año 90, 2004, 2006, 2007. El 8% estaba de desempleo en España, se hablaba de pleno empleo entonces. Ese paro lo tenemos nosotros actualmente, pero no nos conformamos, como se comentaba antes. Nosotros queremos que la gente tenga los medios necesarios para poder subsistir, vivir en condiciones dignas. Y esos nichos de desigualdad, reducirlos en todo lo que podemos. No habías dicho otra, así para autónomos, perdón. Para autónomos, la dotación que hay es la cuota de un autónomo está con unos 300 y algo, hemos calculado aquí a diciembre, si hay gente que se tira, hemos dotado de 10.000 euros. Sí, el autónomo... Esto será, esta cantidad de son hasta diciembre. Un matiz, porque alguien está haciendo cálculos, claro. Y hay algún comerciante que dirá, ¿qué me estás diciendo? Es que las nuevas altas están modificadas, dicho de otro modo, pagan 50 euros al mes, por un año son 600. Digamos que hay menos dotación presupuestaria porque con menos llega a más, pero por un tema de la combinación de la política pública, en este caso local, con la nacional. Es una combinación. Y 50 y 50, exactamente. En el momento que os traiga el recibo. ¿El importe total con el ayuntamiento? Desde que iniciamos, lo que estaba destinado a elaborar todo el plan. ¿El conjunto? El conjunto, 150.000 euros. ¿Cuánto? 150.000 desde que iniciamos. Aquí vamos a invertir, que es lo que nos da tiempo hasta diciembre, con esta parte. Nosotros tenemos otra reserva preparada, pero ya de ahí la estamos reservando para la gente que tenemos en bolsa de trabajo de peones. Entonces, ya que no se nos permite, por desgracia, no funciona así esto, con la historia esta del déficit y la ley de sostenibilidad financiera, no se nos permite generar puestos de trabajo estables, entonces tenemos que jugar por la triquiñuela de hacer contrataciones temporales a gente que tenemos en una bolsa. Ahí sigue un baremo, que se paremos en su momento, porque es otra de las cosas que iniciamos cuando llegamos. E intentamos por ahí también ayudar, ¿no? Entonces vamos a intentar pegar un impulso de aquí hasta diciembre, también con otra cantidad bastante importante, de coger gente de esta bolsa y al mismo tiempo está hecho para reducir también, intentar a lo mejor generar dos turnos de trabajo dentro de la brigada de peones, para intentar paliar el gasto en horas extras. Porque entendemos que si tenemos capacidad para pagar alrededor de 180.000 euros al año en horas extras, significa que hay necesidad de empleabilidad. Y la dichosa ley Montoro anterior, hoy esperamos y mantenemos esa esperanza. Sí. Gracias, José, alcalde, mantenemos esa esperanza que la actual equipo
esa traba esa que nos han puesto, puesto que una política pública desde el municipio es lo que de verdad genera calidad de vida a los ciudadanos, y los impuestos que entran aquí tienen que revertir hacia allá. Y la única forma que tenemos es mejorar servicios para que lleguen a los ciudadanos, y al mismo tiempo lo que podemos ayudarles es tener más calidad. Me reitero, pero es que es así. Sí, yo quería preguntar si este plan tiene en cuenta la nueva tasa de autónomos que va a entrar en vigor en enero, o por Real Decreto o por presupuestos, que a los autónomos que coticen por menos del salario mínimo se les va a bonificar el 100% de la cuota. Es decir, en este caso, un nuevo autónomo muy difícilmente va a cotizar por más del salario mínimo. Si la ayuda de esa cotización que debería recibir ese autónomo en este plan se le va a dar para otro concepto, con otras condiciones. Se le ofrece la cantidad equivalente a la cotización a fecha de hoy. Es que hay que hacer un matiz, ¿no? Bueno, primero, una broma. Se dice que los economistas somos muy buenos tienen predicciones del pasado, ¿no? No sé qué pasará, esto ahora mismo están negociándolo. Si verdaderamente lo que se está leyendo en prensa sale aprobado al final, ahí están bajando. Depende un poco. Claro, pero por eso precisamente esto cae dentro de este año. ¿El año que viene puede ser cero? Pues esto lo han dicho esta semana. La semana pasada estaban hablando de que se pagaba hace dos semanas estaba comentando la de 50 euros que se prorrogaba. Dos años más una prórroga de dos años. Por tanto, la de ahora es un año, 50 euros al mes, un año, es decir, 600 euros un año de cotización, que es lo que aporta el ayuntamiento porque hablamos de la normativa que está aprobada. Ya digo, no lo sé, si se va a hacer lo que decían hace una semana o dos, vamos a tener lo mismo, pero solo aplicable a los que tienen menos del salario mínimo interprofesional, suponiendo que lo suben también, ¿no? Es decir, que todo el pack de medidas se aprueba. Entonces, supuesto que esto se aplicaría a lo mismo, es decir, no había un agravio entre un señor, que es una señora que se da de alta en diciembre y el que se da de enero. Si es la bonificación del 100%, pues oiga, lo tiene usted pagado, mírelo por donde mire. Es decir, que hablamos sobre lo que tenemos encima de la mesa, ¿no? De lo que aún no sabemos, de hecho no saben si aprobarán. A partir de enero veremos y entonces podemos reformular, que de eso se trata. Tiene que estar aquí. El Real Decreto está prácticamente aprobado. ¿En enero existe otra cosa? Pues bueno, ya veremos, pero la cuantía en ese caso sería para otra. Buscaremos la solución, que de eso, ya te digo, de eso se trata. Está en permanente estudio y evolutivo y tenemos que ver dónde fallamos para mejorar. Y si aquí estamos bien, buscaremos otras alternativas para seguir mejorando. Ese es el tema de nosotros. A ver, yo tres cosas, presupuestos. Me hago como autónomo en el mes que viene. Me doy de autónomo en el mes que viene. Sí. Tengo los 50 euros que voy a pagar durante un año, subvencionado por el ayuntamiento, etc. Si me quedo sin pagar a mitad de año, ya me las pagan. No tienes por qué quedarte. No. ¿Qué se tiene que devolver subvencionado porque no he llegado a un año? Se plantea por parte de del organismo que corresponda, pues te lo pueden pedir la voluntad. En este caso, opera de ningún modo. Claro, tú puedes darle una vuelta y decir, ya, pero es que no encuentro trabajo, pero es que no tienes coste, porque te dan subvención. Otra cosa es que me ha salido otro trabajo, otra cosa, bueno, pues devuelves lo que has cobrado. Como se abona el 50, si no digo mal, y el otro 50 al final, sería un 50 la parte que te han abonado, la que tú tendrías que devolver.
Dicho de un modo matemático, a partir del mes 7 te interesa, si tienes otro trabajo, irte, ¿no? Y devolver lo que hayas pagado, o no, no lo sé. Si estás en el mes 2, pues no aguanta mucho más que ya te lo has pagado. Luego, empresa creada con tres socias. Pues, si son de fuera, no son. No son ellas son de fuera, yo soy de SC. ¿Está subvencionado mi pago de autónomo? Si son autónomos. Sí, tu pago de autónomo sí, pero si son tres socias que son autónomas también, no son de aquí, no. No, de ellas no, pero el tuyo sí. Porque es autónomo. Mira, has hablado de comunidad de bienes. Si tú haces una comunidad de bienes, dos, tres personas, pero encima contratas a gente, entonces sí tendrás la bonificación de la seguridad social de las personas que tengas contratadas en régimen general. E incluso si fueras autónomo, que es el caso inicial, y contratas a otra persona. De todas maneras, no digo mal, el término literal habla de personalidad jurídica. Entonces, comunidad de bienes, sociedad civil no entraría, una SLL, sí, una sociedad limitada laboral, sí, una cooperativa. Para que tengáis. Bueno, eso es una idea de la semana. Diga
digamos, del desempleado de larga duración que está desanimado, es normal, no, dije antes, no ha renovado tarde, es normal, no sale nada de los míos, que es totalmente comprensible. De hecho, y es un matiz, también os hago un poco el detalle, el guiño para que lo veáis, los datos que nosotros nos ofrece el Servet para hacer este análisis, les hacemos una petición desde el ayuntamiento, etc., sabemos, nos consta, que no considera ese desempleado que no está inscrito. Es decir, realmente el más preocupante. Por eso hacemos a pie de calle esas entrevistas y esa EPA, porque lo que dice el dato estadístico tiene un sesgo. Solo incluye el que aún no se ha desanimado, que ya es mucha información, pero desprecia, entre comillas, estadísticamente, otra información muy relevante para nosotros. Y en ese sentido, hemos dejado abierta la puerta a una persona que nos ha inscrito, pues mañana si quiere se inscribe y se apunta. No hay problema. Si no, estaríamos nosotros mismos en el diseño perjudicando lo que queremos mejorar. ¿Más dudas? ¿Inquietudes? ¿Inquietudes? ¿Dudas razonables? Bueno, pues nada, lo dicho, un sencillo formulario que tenga interés y en todo caso, le dais una vuelta y habrán formularios disponibles aquí abajo. Pues ahí, cuando queráis, os vais pasando. Si ahora quieren llevarse, pensáislo, rellenarlo, lo traéis, lo entregáis. Simplemente dar un perfil para poder contactar con vosotros y marcáis en cuál de, o cuáles de las acciones estáis interesados. Bueno, hemos estudiado también qué ámbitos estamos, sabéis cómo es la pirámide de población, y aprovechando en 8, 10, 12, 15 años, qué ámbitos pueden quizá tener mejor empleabilidad. Entonces, en el ámbito sobre todo de emprendimiento, pueden haber los cuidados de mayores, en los cuidados de personas dependientes, pueden haber un ámbito donde estamos rodeados de urbanizaciones, poder adquisitivo medio, medio alto, y es una de las líneas, no tiene que ser esa línea, por supuesto. Pero no planteamos, pues yo me voy a quedar un traspaso de una peluquería, que puede ser fantástico el negocio, pero si hay peluquerías. No sé si... Es un decir, ¿no? La pirámide, estos son datos del 17, que es hasta donde están registrados. Si veis, yo siempre digo, y lo hemos hablado varias veces, Fernando, Juan y yo, de que de aquí a 10 años en Cheste, la media de edad va a ser de 70 años. 70 años. Con lo cual, es una, lo que nos ha mostrado el estudio es que hay algo ahí que puede ser una seguridad, que son los cuidados. Y cada vez un número más alto de personas van a ser dependientes. No significa que tengamos que lanzar que sí, que las residencias también pueden solicitar las ayudas y contratar a la gente. Pero a título de emprendedor, pues es otra opción que se puede desarrollar y la pirámide lo marca, donde están los huesos, ¿verdad? Y los nacimientos por debajo no se reponen. Estamos una tasa de casi 2 puntos por debajo de tasa de reposición. Es más, del 2015 a fecha de hoy, en Cheste casi 400 fallecimientos. No llega a 300 los nacimientos. O sea, somos un país envejecido, muy envejecido. Es otra alternativa de trabajo también. Se nos ha recordado. Y eso abre oportunidades de negocio, igual que esta, otras que nosotros tenemos como cartera, y el posible emprendedor o el que quiera montar el negocio, pues vendrá con su idea debajo del brazo y le damos una vuelta. Pues sí, o ha pensado esto otro, esa parte que tenemos de acompañamiento, no es solo darle una formación y ayudarle en las obligaciones y en conocer lo básico de la empresa, sino poder un poco acompañarlo y orientarlo, ¿no? Un poco hacer de coach. En base al estudio que habéis realizado, ¿hay algún perfil preferente por parte de las empresas que esté demandado y que no? Hay varios y de hecho se contemplan en el ámbito de la acción que vamos a hacer. Bueno, hay más, es que como hemos dicho se va a ir abriendo, ¿no? Técnica electromecánica, sí. La parte de logística, almacén. La estrategia en general se ha planteado a largo plazo y la acción operativa ahora es a medio plazo. Lo que estamos viendo es la punta del iceberg, que es lo que empieza. Pero como hubiera dicho José Vicente, en enero hay más. Y esperemos que el año siguiente haya más en general, sea quien sea el que esté gobernando, porque las políticas públicas deberían ser estables independientemente de. Otra pregunta, pero una que sea. No, tranquilo. El tema de la formación, lo vais a enfocar.
No, se van a hacer aquí en la población y se van, bueno, a montar los grupos. Tenemos aulas en el centro personas de y allí tenemos aulas, en un aula con ordenadores, tenemos aulas libres para... Hemos cuadrado los horarios para no entorpecer tampoco el desarrollo habitual allí y lo que podamos hacer aquí, pues también lo haremos aquí. Nada más. Pues un placer, gracias a todos y gracias por su atención.